Padres se pasaron la vida pensando en el día de mañana. Tú piensa en el día de mañana, tú ahorra para el día de mañana, me decían. Pero el día de mañana no llegaba. Pasaban los meses y los años y el día de mañana no llegaba. Hoy de hecho mis padres ya están muertos y el día de mañana aún no ha llegado. Pero sí ha llegado el día de hoy, el día en el que Julio Llamazares, uno de los grandes nombres de la literatura contemporánea, está aquí con todos ustedes. Un hombre que escribe desde el instinto, desde la intuición. Por eso le va tan bien. Por eso y porque está tocado del, del don de contar. Ese don que, que solo se alcanza por ventura y que algunos tienen, como él. Un escritor también audaz, valiente, comprometido, irónico, irreverente, diría yo, divertido. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes eso de que cualquier pasado fue mejor? Bueno, pues Julio Llamazares dice que no, que cualquier pasado fue peor. Julio, cuéntanos, ¿cómo estás? Cuéntanos Bien. eso de que cualquier pasado fue peor, a ver. Hombre, basta mirar alrededor, cualquiera eh, cualquiera de los que nos está oyendo y que tenga ya una edad que le, que le permita eh, mirar hacia atrás, pues desde de una persona que viva en un pueblo de cualquier provincia de Castilla y León, Verá cómo eran los pueblos de, de Castilla y de León hace 30 años. Eh, mirando los datos, uno puede saber que hace 50 años la edad media de vida de los españoles, por ejemplo, era 20 años menos que, que en este momento. Cualquiera puede ver la asistencia médica o sanitaria o educativa que había hace años. Quiero decir, las cosas van a, en términos generales a mejor. Con saltos hacia atrás, porque eh, digamos, el progreso, el desarrollo de la humanidad siempre ha sido eh, un, dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Pero en general, cualquier tiempo pasado fue peor, eso está claro. Salvo en que éramos más jóvenes, pero en todo lo demás no. Tu último libro, que lo tengo aquí: Tanta pasión para nada. Es un poco pesimista ese título, ¿o no? No, es aquello que decía la gente mayor cuando había un contratiempo en la familia o en, en el entorno. Decían: Tanto luchar para nada. Eso es la vida. Entonces, si es pesimista, lo que es pesimista es la vida, no yo. Yo, eh, en estos relatos que componen este libro. Y una junto, fábula. Y una fábula. Que has iniciado precisamente el programa con ella. Sí. Que es autobiográfica, pero que puede. Eh, pertenecer a la vida de todas las personas a las que les dijeron en algún momento dado, tú piensas en el día de mañana. Eh, son relatos de personas que, que ponen toda la carne en el asador, que viven las pasiones de la vida con toda intensidad, pero conscientes de que al final las pasiones nos sirven para vivir más y para vivir mejor y para vivir, porque sin pasiones no se podría vivir pero que las pasiones al final no nos salvan la vida. La vida es una película que todos sabemos que va a acabar mal, pero mientras tanto tenemos que hacer como que no lo sabemos y vivir con toda la pasión del mundo. El tiempo, el tiempo que, que está permanentemente latiendo, late en tus, en tus libros, en tus libros de todo, en, en, el, en la poesía, en la novela, en el relato, en el cuento, siempre está el tiempo allí como una amenaza, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que la materia de, m, prima de la literatura es el tiempo, incluso el motor de la literatura es el tiempo, escribimos porque el tiempo pasa, si fuéramos inmortales nadie escribiría, no escribiríamos, pero es que hacemos muchísimas de las cosas que hacemos porque el tiempo pasa, la vida es una lucha para detener el tiempo y cualquier manifestación literaria, artística, la pintura, la fotografía... Son intentos por parar el tiempo. Eh, el tiempo sobre todo de la felicidad. Cuando hay un momento feliz siempre hay alguien que dice hacer una fotografía. En los acontecimientos o reuniones familiares, por ejemplo, de amigos, nadie lo dice en un mal momento hacer una fotografía. Es decir, uno de los sueños de la humanidad es parar el tiempo y una de las formas de querer parar el tiempo o de intentarlo es escribiendo. O de recuperarlo. Porque es verdad aquello que decía también, alguna vez se lo oí a alguien, que nos pasamos la mitad de la vida perdiendo el tiempo y la otra mitad queriendo recuperarlo. Esa es la contradicción del hombre. Esta catarata de, de cosas incomprensibles que pasan, esta sensación que tengo yo, no sé tú, como de descendimiento. Una, como si viviéramos en un momento de descendimientos. No es que cualquier tiempo pasado fuera mejor, que también estoy de acuerdo contigo en eso, que no lo fue, pero sí tienen una sensación ahora mismo de descender, descender y descender. De degradación del ejercicio de la política en España es evidente. Eh, yo siempre sospecho de la gente que se considera capaz de arreglar la vida a los demás. Como yo soy incapaz de arreglar la mía, jamás se me ocurriría ponerme a arreglar la vida a los demás. Pero sí hay una parte. Noble del ejercicio de la, de, 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 la, de la solidaridad y del ejercicio de la cosa común. Hay que llegar a un punto de acuerdo porque, si no, no habría carreteras, no habría escuelas, no habría hospitales y esto alguien lo tiene que gestionar. El problema es que eh, eh, sería extendernos mucho y no, no es el momento ni hay tiempo. Pero el problema es que yo creo que en España hay un déficit democrático muy grande que pensamos que habíamos salvado en ese salto milagroso, que vendían como milagroso, de una dictadura a una democracia. Todavía tenemos mucho que aprender de las democracias con siglos de traición. Y no hay más que ver el Parlamento para darte cuenta de que la guerra civil está ya al lado todavía. Esa agresividad que demuestran los políticos. Unos con otros es inaudita en otros países. Puede haber, digamos, eh, animación dialéctica, pero no esa agresividad personal que uno ve en las televisiones de cierto signo, en, en las declaraciones de ciertos políticos. Y luego también lo que ha ocurrido en España es que a la política no se dedican actualmente los mejores, se dedican los más espabilados en general. Hablo siempre en términos generales. En la primera transición había profesores de universidad que durante un tiempo hacían política abogados que durante un tiempo hacían política etcétera y ahora los políticos son profesionales y la política profesional conduce a una serie de patologías parecidas al ejercicio profesional de la literatura o el ejercicio profesional de cualquiera de las cosas que solo hay que hacer por pasión durante un tiempo y por afición y ese es el gran problema de la política española. Que, se, que explica luego el alejamiento de la gente de la política española y la mala valoración que tienen los políticos en España actualmente. Que no quiere decir, como antes hablábamos antes de empezar la entrevista, que haya un descrédito de la democracia. La democracia está por encima de los políticos. La democracia es un, el bien supremo que tiene que regir esto, pero no falla la democracia. Lo que falla son los que en este momento, la mayoría, siempre ejemplos a salvar, están eh, detentando el ejercicio político en España. Es mi opinión, y soy escritor solo, o sea que no, no se me tome en cuenta. <laughs> Eres escritor solo. Pues volvamos a tus libros. Eh, en mitad de ninguna parte, en Bavia. El río del olvido, ¿se acuerdan de aquel libro fantástico? El río del olvido. Nadie escucha y tantos otros. Pero en estos últimos que acabo de citar sobre todo, hay algo que se repite, Julio, que es la soledad del hombre. Hablemos un poco de la soledad. La soledad que está muy viva hoy, porque hay mucha gente sola, yo creo. Sí, yo decía cuando escribí La lluvia amarilla, que es la historia de sí. la última noche del último habitante de un pueblo abandonado en tu tierra, en sí, el Pirineo el de Pirineo, Huesca, exacto. pero podía ocurrir en cualquier lugar, y yo decía que no era una novela, porque enseguida te ponen el adjetivo, y uno que me han puesto a mí es el de escritor rural, porque algunas de mis novelas se sitúan en el mundo rural. Yo decía que era una novela muy urbana, porque los pueblos, primero, desaparecen porque las sociedades se hacen urbanas, y dos, porque todos los días en alguna ciudad del mundo, en Madrid, eh, aquí, en Nueva York, en cualquier lugar, sí, de vez en cuando salen en noticias en el periódico de un anciano que muere solo en su casa sin que nadie se entere alrededor, como ocurría en la lluvia amarilla. Sí. Yo creo que el gran tema... De, de por lo menos de mi literatura es la soledad del hombre, la búsqueda de la felicidad y la conciencia de que al final el tiempo nos va a poder a todos. Esos serían los tres ejes de, de, de mi obra, que, que delatan incluso los títulos. Yo ahora oyéndote advertía la negatividad que hay en todos los títulos: nadie escucha, cosa que es verdad. Eh, ah. en Bavia estaré fuera de la realidad sí, sí, sí. en mitad ninguna parte, tanta pasión para nada, en fin más, más o menos poéticos pero todos destilan un cierto nihilismo que es el descrédito que yo siento hacia todo lo que me rodea sobre todo hacia las grandes ideologías religiones, valores como dice la cita de este, de este libro de cuentos que por, corresponde a un, cuento de, a, un, a un cuento a un texto de Borges sí. Somos figuras de una fábula, eso somos los hombres, una fábula que nos cuentan, que nos contamos, que es la vida y nosotros representamos esa fábula. Ahora que citas a Borges, te voy a contar una cosa, Julio. Tú escribes, tú escribes corto, ¿eh? tienes eh, esa particularidad que yo creo que agradecemos mucho los libros. No, 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 no. Escribe, escribes corto y no solo por aquello de lo bueno, si breve, dos veces bueno, que no siempre es así, sino porque obliga, te, le obliga al escritor a condensar más las cosas. Entonces, en, 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 en Buenos Aires, una tarde, hablando con Borges en su casa de, de Maipú, yo acababa de venir de, de Bogotá y había estado con García Márquez y entonces le dije a Borges... Eh, hablando de 100 años de soledad, y que maestro es que fíjese Gabo, porque él, él te, no le no quería mucho a Gabo, ¿sabes? Había ahí una distancia. Y entonces él me miró, me miró desde su ceguera, pero desde su ceguera él veía, y me dice, yo le estaba hablando de 100 años de soledad. Me dice, ay Fonseca, con 50 hubiera tenido bastante. <risa> 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 tenía muy mala leche como, como tenía... la mayor parte de los escritores y sobre todo cuando hablan unos de otros sí. por eso lo mejor es no tratar mucho a los ¿Tú escritores tú tratas tú tú no estás procura huir de círculos y de clanes y de no no es que huya de, tampoco voy huyendo no, pero vamos sí. si voy a entrar a un bar y hay dos escritores voy a entro al, al lado pero digo escritores <laughs> o artistas en general gente que hace de la vanidad su su vida y yo prefiero tratarme con gente del común, con gente normal y corriente. Entre otras cosas, pues son más entretenidos, porque los escritores solo hablan de escritores, pero también debe ocurrir en los hospitales, que los médicos solo hablan de médicos, eh, eh, criticándose los pilotos de Iberia, de otros pilotos. La endogamia eh, no es buena eh, ni, en ningún orden de la vida. Pero bueno, hablando de lo de García Márquez y de lo de Borges, yo creo que cada uno tiene su estilo. Sí. Unos a lo mejor necesitan contar más cosas para contar lo mismo que otros, igual que en los pintores hay figurativos, abstractos, o gente que es más manierista o, o, o menos detallista. Eh, mi estilo es este, yo mmm, podría escribir mucho más, más extenso. Pero yo quiero contar lo que quiero contar y todo lo que no vaya en orden a ese fin eh, me sobra. Yo creo que si una, una, todo lo que no pueda contar en 150 páginas, 200 páginas, es que creo que es para rellenar páginas y a lo mejor justificar eh, un tamaño mayor del libro. Pienso en general, aunque entiendo que haya escritores que a lo mejor necesitan por su estilo más espacio. Y otra cosa también que me llama mucho la atención de tu obra, de tu literatura, tus artículos también, en tus artículos periodísticos, aparece mucho en tus poesías, en tu novela, en tus cuentos, eh, es que no tratas de ser muy sincero en el sentido de que te muestras como un hombre que no tiene certezas, es decir, un hombre eh, frágil una persona frágil que no tiene respuesta para, para, las, para, para las grandes preguntas, no, no, no lo ocultas, que no tienes respuesta para las grandes preguntas, eh, por ejemplo, dice, no sé, dice, no, no, no sé lo que es la modernidad, por ejemplo, dices, ¿no? Eh, eh, o no sé lo que es esto, lo, lo insistes mucho en eso, ¿por qué esa insistencia es que te piensas que a lo mejor la gente está esperando que el escritor le dé respuesta a cosas... Que no le corresponde o cómo... Hombre, yo creo que la función del escritor es mostrar, no demostrar. Eh, y del escritor en prensa es eh, arrojar dudas, hacer pensar. Desde el hacer, volvemos a lo de la verdad y la mentira, la certeza cierra la puerta. Esto es así porque es así, se acabó. Y a partir de no hay que, no hay que pensar más. La gente lo suele solu solucionar mucho usando refranes. Tal, y con eso ya los refranes sirven para no pensar. Dice la frase lapidar y ya está. Y yo siempre me he declarado machadiano, eh, Antonio Machado, el, el gran cantor de Castilla. Y Machado decía que a medida que se hacía mayor cada vez tenía más dudas y menos certezas. Porque cuando eres joven piensas que lo sabes todo. Hay esa tendencia natural. Luego empiezas a, a cumplir años y empiezas a relativizarlo todo. Hombre, hay una serie de cosas que sí, una serie de certezas que te permiten escribir desde sí. de ellas. Eh, por ejemplo, respetar a los demás, el estar para hacer más feliz a, a los que te rodean. ¿no? Para Pero hacer eso son daño. convicciones, ¿no? Son convicciones. Ahora, sí, sí. a mí me aterra esa gente que da puñetazos en las barras de los bares con la certeza, sobre el, además. Eh, de, con esas frases ya que, que remachan como clavos, eso te lo digo yo y vale. Eh, el lenguaje español es terrible en eso, de, a tabla, a martillo, por cojones, te lo digo yo y esto se hace por cojones. Ese lenguaje que no permite lugar a ninguna duda eh, es la antesala del de, de dogmatismo y de la intransigencia, y el pensamiento surge de la duda. La filosofía se basa en la duda. Tú empiezas a pensar porque algo no te cuadra. Tú escribes porque no estás de acuerdo con el mundo. Y a partir de ahí es cuando puedes aportar incluso más ideas a los demás. Porque a mí me asombra, y lo digo con todo lo respeto, la gente que lee el periódico en el que le van a decir lo que ya piensa. Yo quiero que cuando leo una columna de opinión me hagan pensar algo distinto, aunque no esté de acuerdo. Porque el choque entre dos entre dos átomos o dos, no, no, no sabría decirlo, es lo que puede producir una reacción química o una reacción científica. ¿no? El, el, el choque entre dos ideas contrapuestas es lo que puede producir un pensamiento eh, o, o por lo menos abrir unas posibilidades. Y por eso... Eh, a, a mí me da, me da cierto temor la sociedad en la que vivo, en que todo el mundo quiere tener certezas, leer el periódico y ver la televisión en la, en la que le dicen lo que ya piensa. No quiere pensar más, quiere que le reafirmen en lo que piensa. Esa gente que va a los mítines para oír lo que ya piensa, dice, vete al del contrario, a ver qué dice, que a lo mejor puede tener algo razón, o escucha al otro. En España tenemos muy poca, en España sobre todo. Tenemos una tradición muy, muy tradicionalista, muy conservadora y muy dogmática, y nos va a costar mucho salir de ella. Nos cuesta mucho escuchar a los demás, sobre todo. Julio, no nos podemos ir de aquí sin hablar de tu literatura de viajes, que es esencial en tu obra. Eh, Cuaderno del Duero, Trasos Montes. Y. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y que me, me engancha de, de esos libros y de ese planteamiento tuyo a la hora de viajar, que es esa idea a la que siempre eh, pues, eh, acudes y a la que te agarras de que el mejor viaje... Muchas veces no es el viaje lejos, el viaje al fin del mundo, sino que el mejor viaje está en nuestra ciudad, está alrededor de nuestro pueblo, está en el sitio más cercano. Sí, yo obligaría a la gente a conocer primero su tierra antes de empezar a viajar lejos. Bueno, yo no obligaría a nadie a nada, pero aconsejaría. <laughs> es una forma de decir, sí. Aconsejaría, porque eh, como toda la sociedad de consumo todo lo, lo, lo ha convertido en objeto de consumo. Incluso el viaje ahora es un objeto de consumo y ahora parece que el viaje tiene que tener características olímpicas. Es decir, tú tienes que viajar muy lejos, muy, mientras más lejos mejor va a ser el viaje, más feliz vas a ser y aunque en 10 días recorras Egipto entero, las pirámides a 50 bajo cero que es lo que hacen con los jubilados ahora, que como los tienen que entretener, los están estresando y les llevan de un lado para otro continuamente y les obligan a ver cosas que no les interesan, pero se supone que hay que viajar. Yo creo que nunca se ha viajado tan poco como ahora, porque viajar es descubrir, viajar es pararte delante de un cruce de caminos y fumarte un cigarro si fumas y si no quedarte mirando un rato y escuchar el sonido del lugar. Hablar con un señor que viene por el camino eh, es descubrir las cosas, pero ahora la gente cuando viaja entra en internet, ve cómo es la habitación del hotel en el que va a dormir. La temperatura que va a hacer Praga los tres días en los que va a viajar, dice, ¿para qué vas a Praga si ya ves todo antes de ir? Quiero decir, el azar que es la base del viaje, el espíritu y las ganas de conocer paisajes y personajes y personas nuevas, de reflejarte en espejos diferentes, eso está eh, desapareciendo. El viaje para mí eh, eh, tiene que ir en brazos del azar. Tiene que ser el, aquello que de, decía Gambó, que decía que viajero es el que, viaja, el que parte por partir, no para llegar a ningún lado. Es por el, por el deseo de evadirse de la realidad. En el fondo un viajero es igual que un lector. El lector es el que lee por leer, por soñar despierto, por evadirse de la realidad. Viajar, leer. ¿Te acuerdas de aquello de, del señor Don Miguel de Cervantes que le, dice, que le dice el Quijote a Sancho? Ah, Sancho, Sancho, solo el que viaja y el que lee es el que conoce y el que sabe. Y el que tiene dudas. Normalmente lo curioso es que el que, el que no lee ni el periódico, el que no sale de su rutina diaria, es el que más claro tiene todo. No, si te, sí, es gente eh, sana. Es gente si sana, tú sí. te entras en una cafetería de Tordesillas, pongo Tordesillas, por, sí, por decir un meter, sitio, sí. o Ponferrada, y verás que los que más claro tienen todo cómo arreglar el país o, mansilla vasco, o Mansilla de las Mulas. O <laughs> Mansilla particularmente. Los que saben cómo arreglar el Libia, el País Vasco, el, el, la crisis económica, son gente que no lee ni el periódico ni se preocupa de escuchar a los demás. Eso lo tienen todo claro. Pero tiene buen yo no sentido. sé si es un, una ventaja o una desventaja a veces yo pienso que me gustaría ser así no tener dudas sobre nada tenerlo todo muy claro y entonces el mundo sería un reloj un mecanismo relojería pero yo creo que en el fondo de sus corazones hay una frustración porque no encaja la realidad con sus convicciones probablemente pero esa gente es gente son gente de la tierra adentro que comen pan beben vino eh, dicen la verdad, la verdad, en fin, la verdad, hay que decir lo que sienten, ¿no? que sí. estén en posesión de la verdad. Dicen lo que sienten y luego pues tienen ese, ese buen sentido que tienen los labriegos y la gente del campo, que se ha no perdido creas. mucho en la ciudad. ¿eh? Yo creo que sí, el buen sentido, sí tienen buen sentido. Sí. No creas, yo, yo soy del campo y soy de pueblo y cada vez que oigo mitificar a la gente en el campo es igual que la ciudad. Bueno. Primero, no hay diferencias. No ya están tan maleados en algunas cosas. O más. ¿Tú crees? Cuando, cuando veo a los ecologistas <laughs> hablar de los campesinos como idealizándolos. Bueno, bueno, eso es otra cosa. Eh... Es otra cosa. Además, si pones los ecologistas ya. <laughs> no, digo los o o los domingueros urbanos. Sí, sí. Idealizar a los campesinos me sonrió para mis adentros. Porque, primero, eh, la diferencia entre lo rural y lo urbano ha desaparecido. Desde el punto de vista cultural, sociológico, antropológico, la gente en el campo y en la ciudad comen lo mismo, ven la misma televisión, que es lo determinante, leen las mismas cosas, visten igual y hacen lo mismo, no como antiguamente, en que había una diferencia. Pero luego yo creo que, que esa, esa bondad que se supone que la tierra da al que la trabaja, yo, permíteme que discrepe de ti, ni, ni la tierra da bondad, ni la ciudad da bondad, la bondad eh, se la gana uno a sí mismo eh, pues por los caminos que hemos estado hablando eh, respetando a los demás pensando que los demás también tienen razón o pueden tenerla ya como como primer paso y que estamos todos aquí representando una fábula que ninguno entendemos y luchando contra un enemigo que siempre nos va a ganar a todos que es el tiempo a partir de ahí uno puede empezar a desarrollar cierta bondad no moral pero cierta bondad respecto a los demás en el, por lo menos en el trato que es yo creo uno de los grandes déficits de, de, de este país el trato corriente y en la vida de cada día gente gente pequeña que decía Galeano te acuerdas gente pequeña que hace cosas pequeñas en pequeños sitios y que es la que transforma el mundo claro hoy me pidieron a mí esta mañana me pidieron a mí un texto para una revista de historia que consistía en que escribiera 500 palabras, eran 500, sobre mi héroe de la historia favorito. Y he contestado, bueno, aparte de otras cosas, he contestado diciendo que mis héroes no son conocidos, mis héroes eran mis padres, pueden ser mis vecinos, la señora que va todos los días al trabajo por la mañana. O, o, o está en su casa y hace su trabajo, el señor que saca a su familia adelante, el hijo que. Eh, puede parecer un poco demagógico, pero el sí. héroe, el héroe mis héroes son gente corriente y gente común, y es de la que escribo. Gente eh, corriente va, y moliente. Gente corriente <laughs> y moliente, pero tampoco los idealizo. No, pero... no, 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 Julio Yamazares, que se nos ha ido el tiempo, pero eso pasa cuando se está a gusto, que uno no tiene conciencia del tiempo. En cambio, cuando estamos mal, ahí sí queremos huir inmediatamente. Empezábamos este programa con una fábula y yo le voy a pedir a Julio Yamazares, uno de los grandes nombres de nuestras letras, que, que, termine, que termine él este programa leyéndonos unos versos, los que él quiera. Aquí tengo sus versos y Ortigas, se lo doy y que elija algo, a ver con qué nos sorprende. Pues por aquí que ha abierto. <laughs> es un poema de los últimos que he escrito, he escrito muy poca poesía, como bien sabes, y este es de los últimos textos que he escrito, que he escrito hace ya tiempo. El mundo huye de mí. El mundo huye de mí desde hace tiempo. Antes no lo veía o no me daba cuenta. El mundo huye de mí desde hace tiempo como yo huyo de él desde mi juventud. El mundo huye de mí, lo estoy notando. Lo veo en los demás, en sus conversaciones. El mundo huye de mí y yo de él, mientras la fiesta sigue a nuestro alrededor. Cuántas veces en los lejanos tiempos pensé que alguna vez habría de llegar este momento y cuántas lo negué por no aceptarlo. Pero ahora ya está aquí indefectiblemente y nada puedo hacer para no verlo. Pues eh, en esa huida nos marchamos, no sin antes darles las gracias a ustedes y darte las gracias a ti Julio. Un placer por lo bien que lo hemos pasado y por lo que hemos aprendido. Hasta pronto. Dentro de unos días nos encontramos aquí otra vez en televisión Castilla y León. Muchas gracias. Me